Aquí estamos en las calles demostrando que sí, que se puede. Y nuestra pelea será precisamente seguir fortaleciendo ese camino, el de las calles, el de la lucha y el de la movilización. Arriba las y los que luchan. Bueno, estamos aquí, conjunto al movimiento anticapitalista, acompañando esta gran movilización, una movilización que tiene un tono festivo, porque se demostró una vez más todo lo que se publicitó durante el año pasado.
octubre, el 18 de octubre marcó este camino, lo que el pueblo ya publicitó hoy nuevamente se dice en la urna con un claro marco que queremos el fin de la constitución de Pinochet. Y no tan solo eso, esto demuestra que hay ánimo de lucha para ir por todo. Por lo tanto, le advertimos a los partidos del pacto que hay reserva social de lucha y vamos a ir por todo, porque ahora vamos a construir una alternativa anticapitalista a la constituyente para que se demuestre que no delegamos nuestra fuerza. Así que arriba y los que luchan, vamos por una asamblea constituyente libre, verdaderamente democrática, plurinacional, libre y soberana para discutir el país que queremos y para que finalmente gobierne quienes nunca hemos gobernado. La clase trabajadora, la juventud, las mujeres, la disidencia y este pueblo que sigue en las calles, pese a todos los que nos han dicho que no nos movilicemos, pese a los pacos. Fin a los pacos y vamos por todos, compañeros. Estamos acá en la Plaza de la Dignidad en este día histórico, donde ha ganado de manera arrolladora el apruebo a un año de conmemorar la marcha más grande de la historia, en donde sacamos hace un año, un 25 de octubre, a los militares de las calles, donde fuimos millones y millones en las esquinas de todo el país. Hoy día, este triunfo arrollador del apruebo demuestra que hay voluntad de cambio, que hay voluntad de transformación real. Y por lo tanto, tenemos que seguir peleando porque lo que va a venir después de todo este proceso va a demostrar una vez más las ganas de lucha del pueblo, pero a su vez también va a demostrar cómo se van a mover los pactos de impunidad. Es por eso que desde el movimiento anticapitalista hacemos un llamado a que toda esta fuerza que se ha expresado hoy día siga expresándose en las calles, a no soltarla, a seguir con la movilización de manera permanente, a seguir luchando por una verdadera asamblea constituyente libre y soberana y a sacar a este gobierno de criminales. Está con nosotros el compañero Camilo Parada, que va a hablar un poco con nosotros y nos va a dar su percepción de esta jornada histórica. Hola, soy Camilo Parada, militante del Movimiento Anticapitalista y de la Liga Internacional Socialista. Aquí estamos con el Movimiento Anticapitalista junto al pueblo celebrando el apruebo contra la Constitución de Pinochet, pero también estamos aquí con todos y todas nuestros muertos. Estamos con todas las personas que han sufrido violencia y tortura sexual. Estamos con las presas y los presos que no han podido estar acá festejando porque están injustamente detenidos en las cárceles de Chile por luchar. Estamos acá con las miles de personas que han sufrido represión, que han sido asesinadas, que han perdido sus ojos, no solamente desde el 18 de octubre del 2019, sino desde el 11 de septiembre de 1973. Estamos acompañando este proceso porque hay que dar vuelta a todo. El pueblo de Chile está en las calles y no va a soltar las calles hasta lograr tener una constitución que sea el fruto de una asamblea constituyente libre, soberana, plurinacional y democrática. Arriba las y los que luchan. Thank you.